Ahora. Ah, van a comer. Porque mi tiempo te reunirás con los tuyos en la muerte. ¿Qué fue ya? ¿La haga de la aparición? ¿Cuál era esa? Envenenar, ok. Nuevo. Ratau. Vamos a correr a Ratau, me lo ha contado todo sobre ti. Voy justo ahora a visitarlo para echar una partida de Matatena. Tengo dos a que pagar y me vas a hacer. Thank you.
Si esto es nuevo, ¿o no? Uno más y listo. Aclara que sirve, ese monstruo encadenado no estará en paz hasta que nos haya matado a las cuatro. Habrás matado a mi hermano Leshy, pero no podrás conmigo y jamás podrás hacerte a los demás obispos de la antigua fe. Pero mucho más viejos y poderosos que nuestra hermana Leshy. Ajá. Qué difícil. Collar de plumas. ¿Qué es esto? Rezar. Ah, que es un bufo. Okay. Juntemos. Ha muerto de mayor. Ok, a ese hay que matarlo. Descuartizarlo. A ese viejito que murió. Verga. Es multiplicador de daño. No scope. Thank you.
¿Sabuesos de qué? Del destino 12. ¿Hará más daño? Doce coma dos. 14, pero creo que esto dispara varios, dijo, ¿no? Varios proyectiles. Que por mí sea mejor. Acá. Sí, funciona medio irregular eso, ¿eh? Pero asumo que para los bosses tiene que ser buenísimo. Yo voy a alcanzar la vejez, verga ya. A ver si tengo suerte y lo mato sin que me pegue una. Que mete un sapo gigante. ¿Quién lo diría? Se bugueó un poco la imagen, boludo, pero qué verga. El daño. Tenía casi toda la vida puesta todavía. Menos mal que se me ocurrió usar eso, boludo. Por Dios, el daño. No me esperaba ese daño. Ok, eso de los abuesos está muy roto. Demasiado roto. Y el sin daño, ¿no? Sí, más 50%. En nuevos objetivos, en nuevos objetos. El daño, boludo, qué verga. Su arrogancia estaba destinada a acabar con ella. Su pisada sin piedad contra la antigua fe hace que se acoja a mi frío e inerte corazón. Nos vemos. Ok, nuevo dato, pues si consigo mucha munificación uso directamente los... El factor será camino entre la maleza. Formará ríos en el desierto y despertará la luz en la oscuridad. Tengo que usar las maldiciones mucho, boludo. Contra los jefes. Totalmente. ¡Eh! Bueno, sí, a trabajar.
Ah, no, 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 quería descuartizarte. Bueno, acá la cagué, por apurarme. Vas a tener una tumba, pero sin honor. No quería hacer, no sé qué hice. ¿Qué hace? Ah, gracias. Listo. Nuevo nivel. No, vos no, Tiago, la mierda. Nadie te quiere. Refinería 2. No sé si es que consigo más puntos o cómo va la cosa. Atrapa a los pájaros e intenta robar las semillas de las parcelas que estén dentro de su alcance. Los atrapa. Ok, ya tengo el último. Los atrapa. Asumo que me da la carne. Tengo todo lo de coso, planura. Calampaya. Acá tengo un espantapájaro, no, no tengo espantapájaro acá. No me había dado cuenta de eso. Bien, corona, esto es nueva habilidad. Esto. Ahora le queda un nuevo poder de la corona. Comenzarás todas las nuevas cruzadas con un corazón enfermo. Los corazones enfermos dañan a todos los enemigos de la sala cuando recibes un golpe. Y vamos a hacer un ritual. Voy a hacer este ritual. ¿Quién es ese? Ok. Tengo dos. Dos boss y vamos al otro.
Creo que de momento voy a dejar de plantar semillas y flores. Acá podría estar trabajando alguien más. ¿Por qué no trabajan? Posee solamente uno. ¿Cuánto me hacían falta? Tres. Y está jodido. Voy a hacer esto y voy a pescar un poco. Va, pescar es que... creo que con que no deje de plantar cosas, los hongos está bien. Creo que sí. ¿Cuánto me costaba esto? Puta. ¿Por qué se de la nada? Thank you.
Llámalo a Campa. Ya llámalo acá. Mierda, boludo, queda. ¿Qué mejor esto? Y es casi lo mismo. Hola, loco Casanova. ¿Cómo andamos, Piwi? ¿Cómo va el día? ¿Cómo andamos? Capturé un ladios. ¿En incursión? ¿Hay incursiones ahora? ¿De eso? ¿Cómo podría armar esto? De Giovanni. Ah, de Giovanni. Nunca me enfrenté a Giovanni, así que ni idea. Va, creo que nunca le gané, mejor dicho. No sé ni qué Pokémon da ahora. Ni cuáles dio. No tengo ni idea. ¿Cómo? Si yo ni equipo competitivo tengo y le gane. Nah, es que yo no tengo Pokémon para ganarle. Todos los Pokémon que lleva normalmente no llevo ni uno para esos. Tampoco es que me haya enfocado en él. Nunca me interesó, creo, enfrentarme a Giovanni. No sé, nunca me metí con él. Venga, ¿cuánto me cuesta esto? 10. Son 30, son 50. Me faltaría madera. ¿Madera tengo? No tengo mucha acá. Voy a hacer... Listo. Ah, y me falta. Gran refugio. Vamos a hacerlo.
¿Qué cosa haces? ¿Qué? Ah, rasgo materialista. Tuve suerte igual porque tiró un Pokémon tipo piedra y yo tenía Gyarados. Creo que los Pokémon de Giovanni no cambian nunca. Son todos los mismos, creo. O sea, por temporada va, creo. Cada tanto van cambiando. Si no me equivoco. Si no me equivoco. ¿Qué dejan acá? Oro, oro. Piola. No sé, algún día tendría que esperarme. Hoy jugué Pokémon Go y conseguí un Beedrill 100%. Pero no tengo ni idea de qué Pokémon lleva ahora como para meterme con él. Es más, creo que tengo como dos radares para Giovanni. Dos o tres. No estoy seguro. Tengo 11 adeptos y 11 casas, no, no. Creo que tengo una casa de más. Tengo 13 y 11, ok, puedo traer dos más. Tengo una cadena rota. Según lo que leí, Persian como uno ro, dos do un Pokémon random y tercero puede llevar como tres cuartos Pokémon diferentes. Persian, como primero, segundo. Un Pokémon random y tercero que lleva como tres cuartos. Tres cuartos de Pokémon diferentes. Creo que el último siempre es un. Ah, no tengo cosas. Creo que el último siempre es un legendario. El legendario de temporada, el que te va a dar al final de la raid. Al final de. Cuando le ganes. Si no me equivoco. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Hay hambre? Hay un poco de hambre. Ahora mismo necesitaría. Me hace falta más cosas. Más de estos. Ah, puerto. Sí, no lo digo, puedo. Listo. Con esto puedo avanzar una misión principal. Es puro malo este, ¿eh? Lo voy a poner a talar madera. Bueno, un enfermo, no hay comida. Madera. Déjame pensar. ¿Ya hice la misa de hoy? No. Ok, subo de nivel bien. Ya el Maxi el último, ¿no?
No, aún no. Me faltan dos más. Las armas despiadadas pueden acertar golpes críticos o atacar a los enemigos. ¿Qué pasó? Desbloquea todas las maldiciones. Ok. Algunos ni idea. Voy a hacer una corta, creo yo. Voy a hacer una de estas solamente para ver si consigo eventos. El martillo. 7.3 más lentísimo, boludo. Golpe de la corona X. Dispara un fuerte proyectil que puede poseer a los enemigos que golpee. Verga, qué lentísimo, boludo. Lo que debe ser esto matar y que se multiplique el daño. Aunque un poco arriesgado. A ver si puedo enfrentarme a Leshy. Bueno, voy a hacerlo rápido porque a este paso. Por lo menos te deja cambiar la dirección del movimiento del ataque. Por lo menos. He infligido. El daño general aumenta. Los enemigos sueltan por 2 de fervor el daño. 20% en base. ¿Me pegó o no me pegó? Plano, caminos. Ah, conseguí todos los caminos ya. Eso que los vendían, creo. A ver qué me tocó en esta cosa. Carta raro. Vamos a ir a esto. Era diferente a los demás. Se come el flujo, acabo de tener, ¿verdad? Y sin embargo, él era el inevitable hacer. No obstante, las tradiciones se acaban estando y apetitoso sigue siendo historia. Se supone que fue historia eso. Yo no quería historia. Y contra el boss. Voy a seguir y a matar a todos los posibles y
Daga o... No, prefiero que tengo ahora. No, ninguna me sirve. Leshy era mejor. No, Leshy no era mejor, creo. Barbatos. Che, todos los chavales tienen el mismo nombre. Yo voy a dar un golpe. Ahí sí. Puta, boludo. Fa, ni me tocó. ¿Qué me sirve? Tengo que encontrar el coso, boludo, al caracol. Y que me dé el... las recetas. Uy. Esta mierda es muy buena. Puta, boludo, Nexus, me dejaste sordo. ¿Cómo andamos, Nexus? ¿Cómo le va el día? Ok, se lo puedo incluir. Adelante, burrito, tú puedes. Es mi forma de saludar. Ah, ok. Hola. Me aturdiste, pero hola. ¿Cómo andamos, Nexus? ¿Cómo le va en su secta? Bueno, esto lo van a ir construyendo ellos ahora. Monedas. Algo que vender. Me encanta el rasgo materialista, boludo.
cuarto jefe mato al adepto que me case. Ah. Yo ahora mismo recién le gané el segundo. ¿El oro me sirve para algo? ¿El oro sirve para algo o solamente sirve para hacer monedas? Tranquilos, chicos, ya la reviví. Ah, ok. ¿El oro me sirve para algo? Recién me doy cuenta de que creo que no tengo nada que requiera oro. ¿Cuánto me cuesta esto? Y el rango es eso. Los minerales de oro sirven para hacer monedas y las monedas sirven para hacer lingotes. No, pero digo, o sea, hola, el... Peter. ¿Cómo andamos, Dragon? ¿Cómo le va el día? Tiempo sin verlo. No, pero digo, o sea, lo que es la, el oro de por sí. Aún muerte te la casas. ¿Qué cosa? ¿Qué verga decís, Peter? Tiempo. ¿Cómo andamos, Dragon? ¿Cómo le va el día? No, o sea, yo a lo que me refiero... A lo que me refiero es si tiene alguna utilidad. La verdad es que me dormía y decía LPTM. Ah, claro, vos sos español, boludo. Podría pasarlo acá. O acá incluso. ¿Qué es ese juego? Es un juego de hacer tu propia secta. Y destruir a los dioses antiguos. Es que... Sí, no. Es que lo vi por todas partes. Es que es un es un roguelike que fue muy esperado desde que se anunció. Por su temática que combina el roguelike y la gestión de colonias. Y como que el mundo a la gente le gustó. Lo que podría hacer es... Claro, no me queda claro de si ese medio bloque también influye. La gente que esté en ese medio bloque también cuenta con eso, con ese buffo. ¿Dónde está esa estructura? No hay una versión mejorada. Esperemos que no muera tan rápido. No sé, pero a mí me está gustando, así que voy a platinarlo. Eso seguro. No me quedan claros de si esto, si yo lo pongo acá, beneficia a todos. Vamos a probarlo. A ver. Vamos a mover. Vamos a sacar. Vamos a mover esto y vamos a ponerla acá. Pero solo los agricultores. Sí, solo los agricultores, yo sé. Por eso digo, pero viste que ahí justo en la orilla como que abarca solamente medio bloque. ¿Los que están ahí adentro influyen? Es que no es caro, boludo. Lo que me cuesta no es caro. Aparte, me hace falta que los agricultores trabajen más rápido por el simple hecho de que... A trabajar esclavos cara malvada sonriente. Sí. Ay, también puede ser parte de la... Puede ser parte de la secta, Dragon.
¿Viste que hay un personaje ahí con mi nombre? Bueno, ese está anclado a mi cuenta de Twitch. ¿Y qué onda? ¿Por qué estaba picoteando el coso, las semillas y...? Tiene espantapájaros. ¿Qué onda? Combustible, combustible. Ah, encima tengo que pagar, verga. Ok. Bueno, si el oro no sirve de nada, voy a hacer monedas con esto. Y acá voy a poner a hacer más lingotes. Unirme a una secta comunista. Dale XD. Sí, comunista. Ah, no tengo cosas. Dame un segundo. Tengo 20 monedas. Dame un segundo que no tengo adeptos. Ahora. No tengo un adepto al cual darle tu nombre. Quédate pendiente de que harto ya uno. Fíjate que ahora voy a realizar una votación para ver quién se queda con el adepto. Y como vas a ser el único que entró, vas a ganarlo vos. Obviamente. Dame un segundo que... Los lingotes te ayudan a construir, pero las pepitas de oro su único propósito es crear monedas. Ah, ok. Entonces no me preocupes en eso. Ok. Fíjate que ahora... ¿What? Policicos en África XD. ¿Qué pasó, boludo? ¿Cómo que Mad God ganó de golpe? Speedrun. No entendí. Che, se bugueó esto, boludo. ¿Se bugueó? Acá tengo a Mad God. Y acá tengo otro. Ahora busca Bro. Otro XD. Bro, ¿qué pasó ahí? No entendí qué pasó. Me siento estafado. Día 102. Vicioso. Se bugueó de golpe. Sí, es el tercer bug, creo que veo. Si yo le pongo esto, ¿cuánto dura? Lleno. Sí, trabajan rápido, ¿eh? Sí, cuenta el borde, por lo que veo. A ver, con lo que dura esto, me genere en cada sector por lo menos 10 cultivos diferentes, es suficiente. Dale, Ward. La cagada es que no tengo semillas. Voy a ir a comprar semillas de cosa a este chabón que me hacen falta. Ya después solo se recupera fácil. Hay que invertir para ganar. Oh,
Déjame que voy a juntar monedas ahora para comprar otro coso. Porque como que me recagaron. Loco explicando todo lo que hace. Es que no sé, boludo, qué pasó. Yo sin entender nada. Lo que tenés que saber es que es una... que es... Esto no es una democracia. Resumiendo, esto no es una democracia. Ni cerca. Ok, subo nivel, subo nivel. Y último nivel, boludo, la secta. Último nivel de la secta. Desbloque un nuevo logro. ¿Qué logro? Rusia se dominara el mundo XD. Ojalá fuéramos Rusia. Conozco un juego. Es que consigue el logro. Conozco un juego en el que podés dominar todo el mundo. 20 adeptos. ¿No era 25? Debería haber visto algo así. Es nivel 11, loco. Boludo, el oro que fui acumulando. Creo que esto va a durar varios días. Te gastas por día. Lo que noto, es si trabajan más rápido o también se mueven más rápido. Creo que solamente trabajan más rápido. Sí, nada más trabajan más rápido. ¡Fua, boludo! ¡Soy Dios! Che, Tiago en cualquier momento se muere, ¿eh? En cualquier momento Tiago se muere. Listo. En cuanto a estos, o sea, en cuanto ya esto me salga rentable, voy a poner uno de estos en cada uno de estos lugares para que trabajen más rápido. Quiero poner una más acá y se murió Tiago. Y se murió. Quiero poner otra granja acá y lo más seguro es que otra granja también acá arriba. Y suficiente. Y capaz una granja acá abajo si me alcanza el lugar. Creo que no me alcanza. ¿Qué hago? Vamos a tu descanso eterno. Listo. Ya ahora que me doy cuenta, Nexus no pudo disfrutar cosas. No disfrutó la muerte de Finono. Porque murió primero. Tanto Finono primero, tanto Nexus primero como el segundo. No disfrutó de la muerte de Finono. La bronca que le tenía al final no echó nada. Pobrecito. Acá nadie está trabajando, boludo. Nadie tiene para trabajar acá. Pero hay semillas para que trabajen. Ok.
Ahora trabaja en agricultura, Matt. Roger son voices, se murió el bot. Project Zomboid, lo probé en su momento. Pero una versión, no sé si fue una demo o una pirata, no recuerdo. De probarla probé. Ni me acuerdo. A ver, vamos a... No, es un juego tipo Genshin Impact y no me gustan. Los juegos tipo Genshin no me gustan nada. No me divierten. Es verdad, XD. Y sé que es un juego tipo Genshin por el simple hecho de que... Ya escuché a varios decir que... Es la competencia directa de Genshin Impact. Así que ni me interesa. Mis amigos se engancharon a eso. Yo me engancho el primer día, después me aburre. Me pasó con el Genshin Impact y con muchos juegos online. Yo lo vi y no me atrajo. A mí ya no me atrajo cuando dijeron que era acoso. Cuando dijeron que era un Genshin Impact. Punto. Ahí ya dejé de verlo. Listo. ¿Y esto cómo va? Es Genshin, pero con otro pack de texturas y ya. Entonces ni gana. No quería construir algo, pero no vi qué era. Estaba pensando, voy a construir tal cosa, no me acuerdo qué era. ¿Enfermería? Se ve que este ya no tiene más. Está re drogado este boludo. No está muerto. Se murió, boludo. Sobredosis. Sobredosis de hongos. Pure. Por esta oscura, el último que me faltaba. Esto nos vemos. Pescar no me interesa ahora. Pero la gente de la secta está ahí porque son creyentes o porque los raptaron. Técnicamente los salvo. Como por ejemplo a este que está por morir y lo salvo de su muerte. No tengo patada como para hacerlo. Déjame que ahí lo compro, que me hace falta gente para que trabaje. Por ejemplo, esto sale de su muerte.
Lo salvé de su inevitable muerte. Y ahora le doy un coso. Llega a salir de vuelta a Matt y me cago de risa. Que no debería. Lo bujea épicamente. No suele tardar tanto. Hubo mucha gente jugándolo, usando la aplicación, no lo sé. Porque mi internet va bien. Servidores XD. Que no te sorprenda, ¿eh? Qué raro. Ok, se ve que no agarra hoy. ¿O no estoy conectado? Que yo sepa, sí. Sí, estoy conectado. Algo tuvo que haber pasado. Porque ayer funcionaba muy bien. Ayer funcionaba muy bien esto. Iba muy rápido. Y hoy hay problemas. Presencia, bujé todo. Es posible. Se volvió el juego. Se volvió el juego. Menos mal que puedo guardar partida en cualquier momento, aunque esté bugueado el juego. Buen detalle. Sí, genera bien este, ¿eh? Este es el Plantas vs Zombies Battle for Neighborville. No. Ese nunca lo jugué. What? ¿Qué pasó? Nivel 12, ¿no? ¿13? Nivel 12. Che, esto genera bien, ¿eh? Esto me gusta. Genera muy bien esto. Lo que sí debería ser, bueno... Baile XD. Y bueno, ahí está, boludo. Le hace falta un poco de baile. No, ¿qué haces?
Acá viene un personaje, ¿qué onda? ¿Qué te pasa, compa? La mejor casa es para mi personaje. Sí, así de... A ver, ¿cuál es el siguiente loro que tengo pendiente? Cocina la carne de un adepto. Cuando se muera aquel voy a conseguir ese logro. Y se murió. Justamente hablando. Muerte. A ver. Cocina la carne de un adepto. ¿Cuál era? Trato de carne de adepto. Probabilidad de provocar una enfermedad. Probabilidad de aumentar la lealtad de los adeptos. Probabilidad de que un adepto desertor cambie de opinión. P-20. A ver, vamos a hacer esto. Y voy a hacer esto para que no se mueran de hambre los pobres. Ahí está. El caníbal. Ahí lo disfruta, ¿eh? Ah, oh, dice. ¿Ya hice misa hoy? Sí, ¿no? Sí, ya hice hoy. Construye la enfermería. En algún punto. Comida. La comida es comida. ¿Cuál era el de trabajo? Creo que hice algo malo. La fe está muy baja. Algo que le dé fe. Limosna. Lavado de cerebro. Esta. Lavado de cerebro. Que sean felices, que no se enojen. No, no se pueden enojar, no pueden estar frustrados hasta que termine el efecto. Aumentó, che, aumentó. No se pueden quejar ahora. ¿Cómo se enoja ahí? Todo confundido. ¿Qué pasó, compa? Estaba en viaje con la Freddy Scott y nos separamos. Nunca supe qué fue de él. ¿Crees que podías averiguarlo? Tu hermano. Busca a Fina en el bosque oscuro. Sí, vamos a hacer esa misión. Banca, me falta comida. Fina en la floresta oscura. Mira, todo esto, ¿cuánto me cuesta hacer la enfermería? Ah, puedo hacerla. Vamos a ponerla... acá. Si hay un enfermo.
Ah, y lo cura automáticamente. ¿Qué pila? Bueno, más o menos. Busca a Finn en la Foresta Oscura, a ver. Un nuevo adepto sería. A Fina. Pero, supuestamente Fina es una. Oh, es un hombre. Ok, esta es la que trae espíritus. Llamarada de la corona. ¿Por qué hago esto? Si no me sirve. Dame un segundo. Che, hace mucho teníamos un mareado, boludo. Estoy copado. ¿Dónde vamos, amigo? Se me bugueó el juego. ¿Qué pasó ahora? Pensé que me dieron boludo. Ah, si no llegan, se van a la mierda sin hacer nada. Qué paja, boludo. Carta al tarot. Bueno. Ok, acá la misión. Che, estas maldiciones no me gustan nada, boludo. Es un asco. Se volvió el ciberpunk de los juegos de gentios de colonias. Se volvió el ciberpunk de los juegos. No sé qué me dijiste, boludo. Perdona, pero no te entendí ni verga. No sé qué me dijiste. Ok, este que vela con acertijos. Y ahí. Con el jefe final y mate a todos los una sala y se bugueó la sala. Tuve que escapar. Mala suerte, supongo. Es mala suerte.
Bien, ¿qué me das? Acá solamente una, ¿no? Prefiero esta. Mil veces. ¡Ah! Erré dos veces, boludo. ¿Te acordás cuando 9 de... cuando 7 de devoción era mucho? Ahora es una mierda, boludo, no sirve nada. Ok, el hacha... o mantengo la espada. Creo que mantengo la espada, ¿no? Es que esto de envenena, me da igual. Pensé que me dieron, boludo. Me quedé en silencio pensando que me dieron. Menos mal que no. Ay, no llegué. Ah, ¿que me puede pegar de esa forma? Recién me di cuenta, boludo. Nunca me pasó. Así. O sea, si juego seguro no me va a matar. ¡Ah! Eso es nuevo. ¿Qué onda? ¿Qué onda con tu vida, hermano? ¿Por qué es eso? A un golpe, boludo, me quedé. ¿Qué paja? ¿Estás enojado todavía? Verga, boludo. A este punto no sé qué mierda hacer, boludo. Otro logro desbloqueado. ¿Ganarle al tercer boss? Pueden ser.
ganarle a todos los oponentes del Matatena. Ah. ¿Sabiste que conseguiste los logros de matar a los bosses sin recibir daño? Ese, bueno, eso ya es muy fácil de conseguir. Asumo yo. Será complicado en no recibir daño. Lo que yo hice fue aumentar el coso, estaquear el... estaquear la pasiva de la... del vellocino amarillo y listo. Y a la mierda. Ah, ok, te haría falta un daño en área. ¿Cómo no duermen? La cagada es que esto no es automático. Totalmente automático. Esos dos no quería ponerlos. Se buguearon, boludo. Están trabajando los dos en el mismo... plantando la misma semilla en el mismo punto. Medio raro. La letrina de nivel 2, ¿qué hace? Esto es un lugar en el que puede liberarse. Mayor capacidad. Mayor capacidad, solo eso. Lanzar recursos para... no entiendo qué es esto. ¿A qué se refiere con esto? O sea, lo mejoro y que me da más cantidad. ¿Qué, se me rompió uno de estos? ¿O qué pasó? Esta mierda, que yo sepa, no se rompe.
¿Qué onda con dejar el trabajo a medias? No me hace falta en esto. Me hace falta oro. A ver, siguiente oro que puedo sacar, ¿cuál es? El más cercano. Derrota a calamar. Puta. Bueno, voy a dejarlo así y voy a ir al tercer mapa. Hacer una vuelta. Que no fui todavía acá. Enemigos nuevos. El martillo. ¿Cuántos logros haces al día? Y ayer creo que no hice muchos. Pero ponele que, no sé, yendo a... Voy 22 y llevo cosas. Ponele que hago alrededor de unos 7 horas al día. Si llevo creo que 3 días jugando, 4. No estoy seguro ahora. Si llevo 3 son 7 horas al día. Y si son... Ah, que revientan. Puta, es un pirómano, boludo. Ok, hay bichos bombas. Le pegué ese crítico y lo reventó. ¿Qué onda? No capté. Logro avaricia. Tener 666 monedas. Yo creo que se lo voy a conseguir cuando deje de construir. O cuando deje de comprar cosas. Estaba pensando en si estos bichos me daban cargas, pero no. Pero ya aparece el dios este, ¿no? A ver, ¿a quién me va a matar ahora? Ella ha mandado a otros muchachos receptáculos como tú y todos acaban cayendo. Deje de reconocer que has llegado más lejos que ninguno. Es que una vez que ya consiga las granjas funcionando al máximo, ya estoy, boludo. Ok, aún no te conozco. Aún no te conozco, así que me chupas un pito. Mabrebre se llama. Sí. Si sos consciente de ellos, no son un problema. Collar de luna. Voy a ir acá porque quiero ir hasta el coso. Quiero ver al caracol, a ver si me vende las recetas. Ok, ¿carta o corazón? Carta. Regreso en un rato. Voy a lavar los platos. Papá. Semilla de coliflor. Ni es tiempo de darse cuenta, boludo.
llevo la carne? ¿O las semillas? Ah, me llevo la carne. Cállate, imbécil. Cállate, te mato a la esposa. Puta, boludo, me dio. La verdad ni he entrado que existía ese bicho ahí. Ok, me cuida si lo mato. Sí, me hice de coliflor bien. Saleos. No te la puedo creer, boludo. Ah, pero soy imbécil. Soy imbécil. No le agarra el timing.
Esto también es esto así. Pero esto ya no es posible con todo. A menos que... No. Y listo. ¿Esto les pasó la cosa, no? Sí, esto más, está a punto. ¿Tengo una casa vacía? Sí, una cama vacía tengo. ¿Cuál será el nivel máximo? Uy, ya nivel 14. Todo esto de cristal nunca me lo encontré. Acá no me queda más por contar. ¿Que todos se enfermaron? No todos, pero la mayoría están enfermos. Thank you.
Creo que voy a dejar pasar el día simplemente para que pueda hacer el coso de fe. Con los pocos que hay, voy a hacerlo. No, eso no es. Esto no hace falta que lo haga. De la mía, ya está, ya pasó la enfermedad. Ahí está. A trabajar esclavos. Y me hace falta plata, mucha plata. Iba a hacer algo, me veía que era a cocinar.
Ay, también los cosas, boludo. Otro con el piedra 160. Voy a hacer 3 de cada una. Bueno, 3 no, 2. 3 y 2. De madera es lo que más usa actualmente. Si es que onda. Me robó la moneda. Aguantame. Allá a nivel 15 ya no subo más de nivel, boludo. Ok, ahí quedamos. Sermón, no creo subir de nivel, pero plata me van a dar aunque sea. Tengo plata, ¿no? Bueno, no puedo hacer esto, así que no. Quiero pelear contra él. De Mad God contra Fina. Adelante, pa. Quieren pelear, adelante. Pelea entre hermanos. Tengo que decirles que sí, que se maten, creo. Todos quieren ver sangre, boludo. Y yo también, ¿no? Pero bueno.
Yo nada más quería matar a la hermana. Boludo. Voy a construir esto. ¿Cómo es esto? Esto me trae con recursos básicos, esto me trae huesos y más adeptos no. Un adepto. Ellos son dos adeptos y me pueden traer más adeptos. Ellos son tres adeptos y me pueden traer hasta recursos buenos. Interesante. Vamos a hacerlo. 40 monedas. Conseguí 4 cristales, recién me di cuenta. Lo estoy re perdido con el tema de los recursos. No estoy ni mirando. Vamos a mandar a Summer. Ah, qué probabilidad de que mueran. Loco es el que menos tiene para morir. Es de nivel alto, elegir misión. Es de nivel bajo. O sea, el loco es el que tiene más probabilidad de sobrevivir, pero... ¿Cómo elijo la misión? Están ocupados. No entiendo, ¿por qué no lo puedo mandar a nadie? Ah, este sí puedo. ¿Por qué este sí? Porque es joven. Vaya. Y para mejorar eso, 80 monedas de oro. Bueno, 80 monedas de oro no, 80 monedas, punto. El loco se bugueó. Ah, ok. Pero era ritual turno de noche.
Bro, tengo tres viejos ya. Tu nivel, bien. Me gustaría sacar primero el de arriba antes que esto. Matt, ¿cómo andamos? No les va a gustar, pero me importa un pito. Que trabajen. ¿Cómo le va en Bariloche, Matt? Bien, loco, ¿y vos? Tranquilo. Seguimos avanzando con esto. Que puedes seguir subiendo nivel vos. Capaz depende de la actividad. Ah, qué ventaja ese loco, boludo. Repartiendo mi palabra. Ah, que me está buscando. ¿Qué pasó? Comida sencilla, platos, platos. O sea, esto quiere, ¿no? No está loco. Sermón y... ¿qué más era que tenía que hacer? Creo que nada más tengo que ya pasar hasta conseguir el máximo nivel de esto. Y de ahí me tiro al boss.
Y se murió. Ven a tu casa. Voy a ver para comprar un nuevo adepto. Ah, tío, Se murió yo al lado re tranqui. Ponle que tranqui entre comillas, porque a la gente no le gustó que lo que haga eso. Obviamente. No es agradable que descuartizar el cuerpo de un. De uno de los suyos. Como si fuera basura. Pero guau. Así va la cosa. ¿Qué se le va a hacer? Ah, perdón, todo el coso. Adentro. ¿Cómo vamos con este? 2 días. Muy tiquismiquis con la comida, que coma caca de Mad God, boludo. Te quieren hacer comer caca. Adelante, hagámoslo. Si eso sube la fe de la. Plato de caca. Épico XD. Épico. Te mata, está a comer caca. O sea, este me da menos 20 y yo cuando hago esta misión ahora, la completo. ¿Cuánto me da? Más 20, o sea, no perdí nada. ¿Qué es ataque cargado, güey? ¿Ataque cargado? Es el. En Pokémon Go hablamos, ¿no? ¿Hablamos de Pokémon Go o de qué hablamos? Si es de Pokémon GO, se trata del. Del movimiento cargado, boludo. Cuando atacas, se hace el ataque que se carga abajo. Eso es. Sí. Bueno, es eso. Ese ataque que se carga cuando atacas, haces ataques del. Cuando tocas pantalla. Este es el ataque rápido, que es cuando toca las pantallas, y el ataque cargado, que es el que está abajo. Que es un circulito que se va cargando mientras golpeas. Es eso. ¿Ah, en serio? Sí. 100% real, no fake. Estoy quedando sin semillas casi. ¿O son 3 cargas de ese y sale un cargado? No, no. El máximo de cargas que hay son 2. Y movimiento cargado es eso. Y aunque tenga las 2 cargas puestas, no hace más daño.
haces un ataque, perdés una carga y haces después otro ataque y perdés la segunda carga. No es como que hay un movimiento súper fuerte cuando cagas dos. Ha sido para morirse de risa, líder, otra vez. Seguro que Morgoth le acaba viendo la cara, ¿sí? ¿Qué? Que coma caca, adelante. Se va a morir el pobre, boludo. El pobre se va a morir o asqueado o algo peor. Ahí va, ahí come la caca. Dos veces seguida, boludo. No me lo puedo creer, ha vuelto a picar. Menuda cara ha puesto mientras se tragaba ese pastel de barro. Casi me atraganto yo. Ay, boludo, estas misiones son buenísimas, boludo. Y lo van a actualizar el juego. Y el juego van a seguir actualizándolo. Ay, boludo, ojalá que este juego dure mucho tiempo. Ok, se me están medio muriendo de hambre. Mientras comen, voy a ver si la araña trajo otro adepto para... No, no trajo ninguno. ¿Crecieron tres juntos? Hicieron tres árboles juntos, boludo. Uno encima del otro. Qué verga. Ojalá le hagan una versión para celular y que me ande joya. Y son controles fáciles, boludo. Así lo Literalmente, descargo XD. de lo que es un joystick, literalmente es movimiento, triángulo cuadrado, X y X, círculo cuadrado y triángulo. Son cuatro botones. Y sin contar el pausa, ¿no? Perfectamente podrían tener controles de celular. Es más, parece más un... O sea, el juego para mí está mucho más pensado para consola que para PC. Porque no es nada complicado. Los controles. Ok, no creo llegar al máximo, ¿no? Ya que en 80, 90. 97. Listo, nos vemos. Pero con esto ya llegó. Lo que no entiendo de esto es si es que es una versión mejorada o es el mismo. No, es otro. Producirá más con cristales. Lo de esto lo puedo hacer ya, lo puedo hacer. Bien. Ahí va. Vení acá. Eso es mate, ¿no? Es mate. A ver, aquí mandamos ahora de excursión. Ya fue, mando un viejo, boludo. Oye, oh, otra vez, Bobo, ¿qué querés? Ya sé cuál será la próxima broma para meter a Mad God en la cárcel. Te voy a morir de la risa, verás. Meterlo en la cárcel. Adelante, boludo. Pobrecito, boludo. Algo me dice que le tiene bronca a Matt. Ese chabón le tiene una bronca a Matt, pero.
Horrible, boludo. Listo, ahí te liberamos. Vaya miedo ha pasado, no sabía que iba y la... Iba la historia, qué risa. Voy a tener que pensar en otra broma para superar esa. Otra broma, boludo. Este chabón odia a Matt. 100%. Bien. No sé qué le hice. No le hiciste nada, creo. Estoy seguro de que no le hiciste nada. Pero él te odia. Está más claro eso. Semilla de arbusto de bayas. Adepto, 2 días. Che, ¿quién tiene más probabilidad de tener un adepto? Había uno que tenía 80%, ¿quién era? Vos, Neón, ok, el que jugó bromas. Andamos con un adepto. Nos vemos. Ah, ¿ya volvió otro? ¿O murió? Te juro que pensé que... ¿Cómo tomo de carne, banca? Yo, sí, capaz, sí, volvió. Había otro, tenía un 79% de tren adepto. Este, de Matt. Matt, vas a ir de excursión. A traerme un adepto. A no difundir mi palabra y trae otro iluso. ¿Capaz es racista o anda a saber? No sé, ahí te mandé con él. Vayan a buscar adeptos. Así se refuerza su amistad, no. No tan heterosexual. Che, ¿cómo andamos de comida? Y se murió otro. Me va a ahogar en el río. Posiblemente. Es muy probable. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Disculpa, líder, quisiera unas flores de la floresta. ¿Podrías traérmelas? Adelante. Descuartizado, pa, descuartizado, re feliz. Esto me da mucha plata. Voy a ver si consigo acá... No. Voy a dejar comida ya hecha. Y voy a ir a la floresta a conseguir las florezas. Debería conseguir... No adeptos, debería conseguir... Ahora mismo no sé con qué me hace falta, qué me haría falta conseguir. ¿Quién me pegó? ¿Y en qué momento? Puta, boludo. Ese me habrá pegado antes. ¿Cuánto voy de flores? 3 flores.
regrese. Bienvenido de vuelta, Nexus. ¿Cómo le fue lavando los platos? Ah, se volvió eso. Qué raro que no hay votaciones. Hace tiempo no salen, ¿eh? Ahora qué lo decís. ¿Apareció? No, creo que no. Va, no estoy ni pendiente a eso. Pero no creo. Voy a buscar uno de estos. Mira acá. Nuevo. No para compartir los corazones. Pero un día de verano se los llevaron. Dijeron que era un regalo para el que ellos más adoraban. Para aquel que espera, lloré, supliqué. Pero ¿quién podría decirle que no a un dios? Allá donde estén, espero que sean más devotos y cariñosos como yo. Ok, historia. Ok, como que te dan a entender que a quien servís no es una buena persona. Ella era claro, pero bueno, ¿no? ¿Regalo grande o monedas? Un regalo. Una moneda. La concha de tu madre. Jódete con patas, boludo. Ok, me falta una flor y listo. Fua, boludo, alto combo. Entre mis golpes y los fantasmas. Pobre, boludo, bukake. Puta madre, boludo. Dame esto. De dos golpes lo rompo eso, boludo. Creo que últimamente la espada no es tan buena como pensaba. Mientras más daño mejor creo yo. Creo que el hacha es la mejor que hay ahora. No te la puedo creer, en serio. Me voy a morir por un boss de primer nivel.
¡Ay, no tengo coso! No importa, conseguí las flores, no importa. Era lo importante. Lo importante en las flores. Boludo, no estoy concentrado, no me concentro. Qué mal. No me concentro, boludo. ¿Quién me pidió las flores? Merger. Perdón, Mergre. ¿Quién verga es Mergre? Vos. Dios, lo estoy jugando muy mal ahora. ¿Has presionado el botón del joystick derecho? Sí, y no sé qué hace. Sé que como, sé que hace un bramido, no sé qué hace. No sé para qué, si para llamar los... ¿A los adeptos o qué? Creo que no hace nada. No creo. No, 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 no quería hacer eso. Ni idea. Ahí se muere. Se murió. ¡Ah, tu casa! Ah, yo preguntándome por qué se sentían mal, boludo. Se sienten mal porque están hambrientos. ¿Más comida le hace falta? Capaz como vomitaron la comida y no les coso. No fue suficiente. Un ayuno, me gusta tu idea. Pero mañana. Que hoy ya es tarde. ¿Cuándo conseguí tantas semillas? ¿Tengo para construir una siguiente cosa? ¿Una siguiente...? De nivel 2, no.
O sea, se van a poner tristes, pero... Ah, lo arreglo. Listo, arreglado. Y mi pregunta fue culpa de Melgre. Él dijo, che, tengo una idea, vamos a hacer un... Vamos a hacer que la gente no coma por 3 días. Y técnicamente si no comen, no cagan, ¿no? O así no funciona. Bueno, está lleno. Vamos a dejarla y voy a ir directamente a la mazmorra. A la nivel 3 ahora. A ver si mínimo lo puedo terminar, aunque sea una vez, boludo. Solo una. Ok, el hacha. ¿Esta hacha qué es la de...? ¿Qué hacía esto? Esto no me gusta, boludo. Ah, que hizo el martillo, boludo. ¿Qué verga es eso? Ah. No te la puedo creer, soltó una bomba, boludo. Ay, Dios, cómo odio las bombas. Sí, jode mucho. Ahora tengo que estar pendiente de que los chabones no tienen bomba, boludo. Ahí están los cristales, no me estoy dando cuenta y los estoy pasando a lo capaz. A los cristales. Nuevo coso. Nuevo talismán. No voy a terminar el coso, el mapa, voy a seguirlo. Quiero conseguir los cristales. ¡Sí! Me da miedo, boludo. Velocidad de movimiento. Oh, soy Naruto. Taca, taca, taca.
No, pero es que aún con la velocidad aumentada. Acá es para comprar un coso. Para comprar un... un adepto. Esto es vida. Es que creo que acá quedo yo. Sí, voy a, quiero pelear. Me hace falta pelear para el boss. Es un elefante. Trompita triste. Quiero pelear, o sea, el... me sobra oro. A mí no. Bueno, la cosa es que ahora mismo el oro no me hace falta para nada. En este mapa todo explota. Los cofres contienen comida y no oro. En este mapa todo explota. Y lo odio. Mira acá, solete. Y me estoy muriendo aparte. Un golpe más y me muero. Todo explota. ¿Por qué todo explota? Oh, un corazón. Medio aunque sea. El fervor, creo yo. Aunque sí soy noche, justamente. No importa. Tengo miedo de que algo explote, boludo. En cualquier momento. ¿Ves? Encima mi maldición es una verga. Mira mi cara, boludo. Nah, dejate de joder, boludo. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Nos vemos, me da igual. Aunque pierda cosas, me da igual, boludo. ¿Elefantito? A trabajar, pete. Cabeza de chota. Ay, Dios. Vamos con estos. Y ya estaríamos volviendo. Esto cada vez esto va saliendo más rentable, ¿eh?
Están generando mucho, boludo. Eso es bueno. Muy bueno. Tres, boludo, me quedé. Creo que yo una vez que tenga todo al máximo, voy a... Todo al máximo y con todo comprado, creo que voy a dejar morir mi secta. Porque ya no me van a servir para nada. Lamentablemente. Gloria de la ciudad. Construye el ritual. Ah, celebra el ritual gloria de la ciudad, pero no más. ¿Para qué? Si no tengo nada construido. Amigos, no seas pete. Ok, mate y me de vuelta. Listo. Ah, ¿qué es para construir más? Y más rápido. ¿Qué es el Tintín? Creo que es el Tintín ese. ¿Qué es ese Tintín, boludo? Ah, ok, soy yo que estoy promulgando mi palabra. No entendía nada, boludo. Bueno, mientras estos están con esto, yo voy a volver a intentar otra mazmorra. Boludo, no llegué. En dos ocasiones no llegué al boss final, boludo. Los enemigos no me acostumbro. Ay, encima me toca la porquería esta. Bueno, por lo menos tengo algo para alejarlos. ¿Estas garras que hacían? Guantaletes de la tempestad, 3,8 hace daño. Ah, recién me di cuenta de eso. Nunca me di cuenta de eso, boludo. De que podía volver los... Devolver los... Los proyectiles.
Ok, lo que creo que lo que me convendría acá es tomar distancia y hacer lento las cosas. Eso me convendría hacer. No arriesgarme el pedo. Mierda, segundo mapa y no recibí daño. Perfecto. Ancla profunda. Sí, a ver cuánto me vendés las cosas, boludo. ¿Cuándo vendés la receta, boludo? Nunca vendés la receta. O es muy raro, no sé. Date, hermano. Las semillas. O es muy raro que las venda, no sé. ¿Qué es esto? Ah, esto es nuevo. El amor se llevó mi corazón al mar. La mar se llevó mi corazón al mar. Allí donde mi corazón habita, pues es lo más profundo del océano, mi amor ha dormido. Sí. Ah, tiene que dejar de estar traumado para venderme las recetas. Jodeme. Únete en la búsqueda de mi corazón o terminaré por perder la razón. Mi corazón era mío, pero ella se lo llevó y ahora lo he perdido. ¿Lo perdió? Este tiempo aquí tiene un agujero en el pecho. Sep. Todo este tiempo aquí, sin duda que ya ni siquiera recuerdo tu cara. Y aún así sigo buscando siempre. Tengo un montón de corazones. Le pegaron un tiro. Te lo puedo quedar si tú si quieres. A mí no me sirve de nada, yo solo quiero el mío. Para poder ver el rostro de mi amada una última vez ahí. Corazón extra por. Verga. Cuánta vida. Salud máxima. ¡Oh, los puedo matar! A su casa, petes. Tengo vida llena, boludo. O sea, y tampoco voy a comprar esto. Nos vemos. No me dejó coso, boludo, no me dejó usar la habilidad. No me dejó usar la maldición, boludo, me arriesgué el pedo. Qué paja. Martillo vampírico. Dame esto. Es que el hacha es la mejor arma que creo que es, que hay. ¿Hay partido? Ok, más fervor todavía. Estoy en build de fervor. ¡Uf! Tengo miedo. 160, boludo. Saleos. ¿Cómo me pegó? Se pone escudo el hijo de puta. Por eso me pegó.
Bueno, se puso los pinches y me acerqué. Y me olvido que el pete hace eso. Por bocas te pego. No puedo, boludo. Sigue un montón de chones que se me tira encima, no puedo. Te juro que no entiendo cómo, en qué momento puedo usar el fervor. Lo estoy spameando, boludo, no sale. El hechizo no sale. No sé si es que tengo que apretar más fuerte al joystick o no sé. No me sorprendería que el joystick esté roto. Boludo, segunda vez que quedo ahí, en serio. Qué paja. ¿Miras tu fervor? Lo miro, y tenía uno. Tenía un punto de fervor. Es una basura. ¿No hace falta gente? Oh, ya está. No, me haría falta cosa. Hacer otra cama. Y me voy a hacer los 20. Así ya consigo el logro ese. Bueno, es lo que le vayan construyendo eso. Voy a hacer esto y voy a volver a hacerlo, boludo. Aprovecho que ahora subo de nivel y consigo la máxima del daño. Ah, ya tengo el máximo de daño. Bueno, más es un 6. Uno más y listo. Y consigo todas las mejoras. Solamente me faltaría uno. ¿Tiene hambre? No, no tiene hambre. ¿No me hicieron más bromas? No, porque los mandé a los dos a buscar adeptos. Otro adepto más. Y ya ambos lo lograron, así que no. Y tampoco me quiero suficiente como para saberlo. ¿Esta? ¿Cuál es esta? Ok, es el tiro. El hacha me gustó mucho más, boludo. Ya empezamos. Ah, bueno, XD. La verdad, lo que dije la anterior vez. Voy a intentar hacer todo tranquilo. Bueno, no. Yeah.
Los bichos de fondo, boludo. Los totems. Igual ahora que me doy cuenta, creo que mi problema es que estoy agarrando el camino fácil. Camino de recursos. Agarro los recursos y no agarro enemigos para aumentar el daño. Para el jefe. Y que sea mucho más fácil. Posiblemente sea eso. A ver, acá que tengo... Me estás cargando. ¿Me estás jodiendo? Weón. No sé, agarro esto y agarro el secreto a ver si... hay algo interesante, aunque sea. ¿Me estás jodiendo? Sientes la inquietante presencia de Calamar. Todos los corazones han ¿Todos los corazones son de qué? Ni leí, boludo. Perdón, no leí. Y estoy en la misma, boludo. Lo mato y me alejo. Ahí me arriesgué al pedo. ¡Uf! Menos mal que rodé. Menos mal que rodé ahí, boludo. Vampírico. ¿Martillo de guerra o martillo vampírico? Lento pero letal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? A ver, tiene que destrozar esto. Efectivamente destroza. ¡Uf! Efectivamente destroza Ortus esto. Pero un daño por 4 debería. Vaya ferviente, llama de la corona. Puta, fuera. A todo esto, ¿cómo funciona esto? 18 de daño. Por tercera vez, puto. ¡Ah! ¡Aléjate! Y ya me pegó. Y no poseía a nadie. Eso de poseer fue una mentira, Nada más digo. Es que igual le gano, boludo, sin coso. No soy capaz de concentrarme en dos enemigos al mismo tiempo.
No, no, te morís, te morís. Ahí o morís vos o muero yo, una de dos. Qué chucha. Tu madre. Sorte con pata. Oh, Ludo, cómo me costó. Dame esto. No, quería el oro, pero bueno. Sabés que no llegué. ¡Boludo! Este juego trata de tener habilidad, boludo. Estos juegos no me gustan. Me lo ha tocado. Una que fuera el... Si me hubiera quedado con la del proyectil, boludo. Con el hechizo de proyectil, la maldición de proyectil, capaz hubiera sido mucho mejor. Me era más fácil. Sí, cuando volvemos de excursión. Ya volvieron. Y además estaba pensando en mandarlos de vuelta. A ver qué me hace falta y mandarlos de vuelta. Ah, bueno. Es más, ¿puedo hacer el nivel 3? No. Otra vez voy a ver, decime, ¿qué querés? Cuando llegue el momento de llegar a las formas al siguiente nivel, vamos a asesinar a The Mad God de partes. ¿Quiere que lo asesine, boludo? Ha llegado el momento de llevar las formas al siguiente nivel, vamos a asesinarlo. ¿Matarlo? No, boludo, chupala. ¿Qué pedo con tu vida? O sea, no. Quería que te... El chabón dijo, vamos... Quiero hacer una broma, vamos a matarlo. No. Se repasa el PBXD. Sí, boludo, re enfermo. Poquito enfermo, chico. Creo que le caíste muy mal. Por algún motivo que no entiendo. Ay, boludo, que me quedo, 22. Ya mañana consigo el último que me falta. Bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a mandarlos de vuelta a... No, no, no te quiere. Vamos a mandarlos de vuelta a que vayan a conseguir recursos. A ver, ¿qué quiero ir a buscar? Creo que vayan a buscar... Vos anda a buscar... carne. Y... quiero que alguien vaya a buscar un adepto. ¿Alguien tiene por encima del 80%? Nadie tiene por encima del 80%. De más tienen 80%, ahí cerquita. No quiero arriesgarme. Mad God anda a buscar semillas. ¿Semillas? ¿Semilla o te manda a buscar un adepto? ¿Qué, un adepto nuevo? Un alma por otra alma, Matt, anda a buscar un adepto. Tú puedes, yo confío en vos. Bueno, no, pero más o menos. O sea, sí, pero no. Vos me entiendes, vos me entendés. Vamos a sacar un logro ahora.
capo de las sectas y me quieren matar. Vos tranquilo que no te va a matar nadie. Creo. Creo. ¿Listo para un logro? Logro. Avaricia. 666 monedas. A ver, ¿qué me hace falta para mejorar algo? Algo que sí valga la pena. No aguanta. Podría mejorar las casas. Que hasta ahí me interesaría. Es que ahora mismo no estaría interesado en nada. Ahora mismo en temas de plata no me hace falta nada, creo. O sea, no me hace falta por qué tener más oro. Hay algo que me interese conseguir. Podría mejorar esto. Podría usar esto. Podría armar esto y hacerlo el tema de los... Para ayudarme en las incursiones. Vamos a ponerlo acá, que de miedo. Invocar demonio. Ah, que me da coso. Recolecta el fervor automáticamente. Golpea con ataques cuerpo a cuerpo al enemigo más cercano durante unos segundos. Se va volando y vuelve con corazones rojos. Se fija en un enemigo al azar y explota cerca de él. Dispara un proyectil a un enemigo cada varios segundos. Comienzas tu próxima cruzada con medio corazón fantasma. ¿Nada más? ¡Qué verga! Estoy hablando igual con corazones rojos. Eso de tener adeptos, creo que voy a agarrar un par. Voy a acumularlos. Y a la mierda, boludo. Y los sacrifico. Cuando ya no me sirvan, voy a acumularlos y voy a hacer solamente lo de los demonios. Es que ahora mismo la plata no me hace falta, creo. Ahora mismo. Ahora mismo plata para coso no... Ahora mismo plata para... seguir avanzando, mucho no me hace falta. Las monedas. Comprar, ya compré todo. Apuestalo en el Matatena XD. A eso vine, boludo. Porque tengo ahí la misión que recién me di cuenta de derrotar a... a la serpiente esta en este juego. Sí, sé cómo se juega.
Verga. No hay manera de cancelar el tiro. Es que si lo pongo acá pierdo puntos. Me puede superar. Acá lo mismo, me puede superar. Y acá... lo pongo acá a ver si tengo una esperanza. Gracias. Muchas gracias. Te jodiste solo. Listo, medio terminado. Aún no me superan en la derecha. Ok. Ok, ahí desperdició un punto. Ah, el que completa primero gana. O sea, termina cuando se completa todo. Perfecto, eso no sabía. Y me da una carta. Inmune al veneno. Me faltan 10. Ya está, no, o sea, ahora es apostar. Sí, ahora es apuesta. Es que el juego es fácil, boludo. Una vez que le agarras la mano, no te complica en nada. Acá ya compré todo. No tengo nada que hacer acá. Más allá de... ¡ah, esto, boludo! Cierto. ¿Qué me da, general? Otro coso. Forma de adepto, que es un ajolote. Me dio un ajolote, boludo. Ah, mira. ¿Cómo va cambiando? Está copado eso. Ok, en cuanto a esto ya no... no es como que tenga más. ¿Hoy hice la misa? No, no. No hice la misa hoy. Ok, subo al último nivel ya. No tengo por qué volver a misa solamente para mantener la fe. Y máximo nivel. Si no me equivoco, sí, máximo nivel, ya está. Las armas divinas infligen más daño. Listo, máximo nivel. ¿Y eso para qué me sirve ahora? Si sigue llenándose la barra es por algo. Acá va a pasar algo más con esos puntos. Algo me tienen que dar. Lo estoy generando un montón ahora de estos. De las vallas.
Si las mantengo, boludo, así generándose de esa manera, plata no me va a faltar nunca. Por suerte. ¿Cómo van estos? Ah, no me tronó. Así que chiste. Boludo, ya está. No quiero bajar de 600 monedas, creo. A menos que gaste mucho en algo en específico, no creo. Es un viejo. Te voy a sacrificar. Ah, no. Ah, me lo dio gratis. Me lo dio gratis porque... era un viejo. ¿Eso qué son con los cristales? ¿Qué son permanentes? ¿No se rompen nunca? ¿O por qué hay una mejora de esto? Tienen que generar demasiado como para que sea rentable. Me gustaría que prioricen la... ese bullo este. Este amigo está bien. Ese chabón se bugueó. Invoca dos demonios a la vez. No sé si es que sacrificar dos personas o con una se consiguen dos. No estoy muy seguro de eso. Pero eso me está interesando, los demonios. Nivel 2, ¿qué me hace falta? Piedra. Una cosa que no me gusta del sistema de granjas es que uno se centra en uno. Cada uno se genera. Se centra en producir en una granja. Me gustaría que varios se pudieran meter en eso. En nivel 2, que dos se metan en una. Aparte de autocosechar, que. Que dos se metan en una misma. Granja. Para aumentar la producción. Che, yo veo quién es Matt. No. ¿Me trajiste lo que te pedí? Bien, carne. ¿Y cómo andamos con Matt? Matt sigue lo suyo. Iba a ser a buscar un adepto. ¡No! ¡No, perdón! ¡No, no, 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 no! Puta, boludo, lo puse a mandar a buscar semilla de chota de mierda esa. Zorra. Qué cagada, boludo. Ay, Dios. Qué mierda, boludo.
Quiero ver qué hace el otro, boludo. ¿Y ahora qué pasa ahora cuando consigue otro punto de esto? A huevo, otro extendido. Ah, no. No me da nada más, ok. ¿Y Nexus? ¿Algún avance en lo suyo? Preparándome para el cuarto jefe. A ver, ¿y esto cómo es? No, son uno y uno. Okay, comprendo. Ahora entiendo, Nexus, con qué, ¿a qué te referías cuando decías que era muy molesto el tema del boss de este coso? El boss de la cuarta, de la tercera puerta. Que genera un montón de enemigos. Y muy molesto encima. ¿Es una espada? ¿Cuchillo divino? Daga sí. Divina. Inflige más daño que las armas mortales. 4,2, mierda. Bien. Esto, este coso, no me gusta mucho. La verdad, no me gusta mucho. ¡Oh! Uso nuevo. Te falta la mano. Hola, cordadito, ¿qué haces en un sitio tan peligroso como este? Yo soy Klunko y este es Bob. Vamos a casa de nuestro amigo Ratou a ver, jugar dados, a ver. Ok, aparece uno cada vez que inicie cada coso. ¡Cómprate una nuclear y listo! Ojalá pudiera. Ojalá fuera tan fácil como reventar todo el mapa a la mierda. Tenemos un nuevo, ¿qué onda? Aguantar la daga me gusta, eh. A tu casa, Pete. Esta cosa no me gusta, boludo. Esta maldición no me gusta. Ah. Tu amigo Ratou fue el último receptáculo que él nos envió. Claro, como, claro que gané, boludo. Me acordé que gané. Les da. Ok. Envenenamiento los. ¿Sabes qué es lo malo de esto? Es que te apura, boludo. Te apura a hacer las cosas. Y sigue Traumachon. Dame esto, déjate de joder. ¿Por qué los mato? No sé, ¿por qué pierdo el tiempo en esto? La verdad quería pelear, pero bueno, a la tarde. Ha muerto de mayor, otro que murió de mayor, boludo. ¿Viste, chabón? Verga, boludo.
Es más rápido el cuarto. Si lo mantienes a la distancia, no, no hace la mierda. ¡Ay, no le pegué! ¡Uf! Ahí me arriesgué el pedo. ¿Era de noche? No, no era de noche, ¿no? No importa, agarra esto. Se está haciendo de noche, pero no es de noche. A ver, ¿qué toca? ¿Es el mismo, no? No es el mismo, creo. Y ya me comí una. Apenas empezamos. Y ya me comí otra. ¿El de qué? Sí, pensé que esta cosa era una cagada, no, ¿eh? Ojo. La concha de tu madre, la tenía ganada, ¿por qué me acerco? La tenía ganada. Una vez que encontré que es mierda, así esa mierda de bomba, boludo. ¿Cuánto me envenena, boludo? ¿Alguien más? Creo que no. Ah, dice otro. Mira el cuerpo. Ah. Ahora se come ¡ja! El cadáver en todo el cuerpo. Oh. Ah. Ah, ja, ja. Hijo de puta, lo fácil que es sobornarlos, ¿no? Bueno, si los gráficos de este juego fueran más realistas, creo que sería perturbador más que lindo. Quería decirle que lo quiero. Qué homosexual eres. ¿What? ¿Se bugueó? ¿O qué onda? ¿It's a buggy? Ah.
Tengo mucho viejo en el coso, en la tribu. En la secta, digo. Hago ceremonia y vuelvo a la Dungeon. Quiero terminarlo, porque quiero pasarme otro, aunque sea hoy. Personaje, ¿cuánta edad tiene? Ni puta idea, pero estás a punto de morirte, creo. Si no me equivoco. Lo dejas ahí y listo, me voy. Ah, bueno, piola. Sí, muy piola. Uno de los problemas que veo de este juego es que, bueno, las cinemáticas son muy son demasiado repetitivas. Estaría bueno que haya una manera de saltarlas o que sea más rápido. Como que ya cuando te aburres de las animaciones ya el chabón agarra así, el chabón lo mete directamente adentro. ¿Espada divina? Sí, esta no es la espada que sale en el coso. Puñal del traidor. ¿Estás jugando Boca o estás jugando Argentina? Una de dos. Una hoja rápida diseñada para hacer cortes no muy profundos, pero a la velocidad sería del rayo. Sería lo mejor para los speedruns. Sí, estas dos cosas son nuevas. De una grieta en la tierra sale una horda de fantasmas que atacan a los enemigos que estén que estén cerca. Esto va a ser muy bueno para el boss. Ah, ok. ¿Tú qué vas a hacer, hermano? Aunque déjame que me rasco. ¿En serio me pegaste? Me trabé con el escenario, boludo. Lo único que no me gusta de los enemigos es que se alejan demasiado. Bueno, no sé si creo que es del puñal el problema. ¡Y del escenario! ¡Ah! Y me pegó, boludo. Para enemigos múltiples debería usar más el coso. No está bueno porque puedes farmearlo, boludo. Si me podría quedar acá un rato y farmearme los bichitos chiquitos, boludo. Si no mueren. El juego lo registra como si fueran enemigos. Así que podés farmearlos. Pero no tengo paciencia para hacerlo. Menos mal que trabó ahí porque está trabado yo, boludo.
Ok, un reto. Hola. Si consigues pasar las siguientes olas de combate sin un solo rasguño, sin recibir nada de daño, te daré una recompensa. Pero si fracasas, pues no te llevas nada. ¿Cuánto me...? Son tres alas. ¿Forma de adepto o plano? Forma de adepto. Un hipopótamo. Va, creo. Yo no sé ni cuántas formas de adepto me falta todavía. Creo que pocas, pero no tengo ni puta idea. Morite, hermano. Morite, morite. Odio que no se reseteen, boludo. Odio que no se reseteen. Te lo juro. Odio que no se resete ese bicho. Le estoy pegando, igualmente lanza su ataque. No retrocede, qué paja, boludo. Ahí voy. ¿Eso se quedó bugueado? ¿Eso hace daño? Creo que sí hacía daño eso. Y lo esquivo justo en la misma dirección en la que va. Ay, termino el stream por ahí, boludo. Me estoy frustrando. Aparte me quería comer. Mañana le sigo, ya en algún punto voy a hacerlo, boludo. En algún punto voy a superar esto. Es más, se me ocurre que voy a coso. Se me ocurre empezar y rehacer las runes hasta que las primeras dos armas sean buenas. Le tengo fe mala, ¿por qué? Tanto le jodió que lo matara. Te martirizaron. Es que boludo, lo juego rápido por el tema de que no quiero que se mueran estos chabones. Pero ya cuando no me importen, voy a poder jugar la run tranquilo. Es que está pura, boludo. Aunque no le parezca, está pura el tema de querer apurarte para no coso. Para que no se mueran los chabones estos. O que no terminen mal. Por una cosa u otra. Wow, piedra. ¿Qué me arregla, la concha de tu madre? Ok, por eso suficiente. Mañana no sé si va a haber stream. Mañana salgo con unos amigos, así que no sé si voy a llegar a tiempo a esto. Pero un loro difícil ya saqué, boludo. De los más difíciles ya saqué. Derrota a Hacker sin recibir daño. Y después estaba el de saqué ayer, que ese creo que no es difícil. No, derrota a Leshy sin recibir daño no es tan difícil. La única forma de ganar a Hacker sin daño, boludo, va a ser estar rotísimo. A ver, logro. ¿Cuál es el más difícil hasta ahora?
Ah, mierda, tengo uno de los más difíciles. Desbloquea todas las cartas del tarot. Este va con tiempo. Derrota calma sin recibir daño. Desbloquea todos los atuendos de los adeptos. Desbloquea todos los vellocinos. Derrota a Yamura sin recibir daño. Ya no eres ningún siervo, sino un mismísimo dios. Este ya sé qué va a ser. Y Ney lo tiene todavía. Estos dos Ney lo tiene todavía. 0%. Igual no son logros difíciles. Es cuestión de buscar la mano. Ese es el problema. Una vez que ya le agarras la mano al juego, ya es facilísimo. O estás roto, no sé. A un boss le gané con maldiciones y tenía el daño por las nubes, multiplicado. Ok, por ahí termina el stream. Tenga buenas noches. Yo me retiro. Buenas noches. Es visión y listo. Sí, básicamente. Tenga buenas noches. Y bye bye.